Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a este nuevo evento de la gira de José Luis Espert. Hoy va a estar moderando el Zoom. Le pedimos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Cuando ingresa José Luis, va a estar hablando unos minutos. Ahí por favor silenciamos los micrófonos y después, en el orden, anótense en el chat para hacer las preguntas o escriban sus preguntas por el chat. Y según el orden que se van anotando, se le va a ir dando la palabra. Ahí habilitan el micrófono y después que hacen la pregunta, lo cierran el micrófono y José Luis les puede contestar. Así que unos minutitos más, por favor, que está entrando gente y ya se suma José Luis al evento. Muchas gracias. Thank you.
¿Se escucha? Hola, hola, José Luis, Ah, sí. ¿estás ahí? Muteado. A ver. Hola, hola, fíjate, José Luis, tu micrófono. Ahí está, ahora sí lo escucho. Y pero ahora todos te escuchan también. Sí, les pido por favor que cierren los micrófonos a todos. Jorge, te desactivo el micrófono. Y a ver, espero si puede habilitar el micrófono. No lo estoy viendo, espero. A ver. Hola, hola, José Luis. Fíjate si ¿Cómo les puedes va? Muy desactivar. buenas Ahí está. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches. Acá llegó el ¿Cómo estás, José pelado, no se Luis? lo iban a poder perder, ni aunque quisiera. Hola, Male. Buenísimo. Hoy Hola, estamos Male. con Hola, Male. Juanse. Hola, Voy a hola. estar moderando yo, así que Pero no te bienvenido. parece mucho a Jimena Aristizábal vos, No, ¿eh? viste, soy un poquito más feo. No te creas, ¿eh? Big George Reta, un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno. Gracias a importantes dirigentes políticos como Guillermo Castelo, Hugo Bontempo de la UCD, Leonardo Mollar del Partido Anticorrupción, Ignacio Raffo del Partido Libertario, Lucas Gassotti también del Partido Libertario. Y gracias, voy a acomodar un poquito mejor la cámara que me da justo en el final de la pelada, a dirigentes locales como Alberto Oral. Antonio Mori, Andrés Orsini, que es coordinador de la cuarta sección del OCDE, Jonathan González, del Partido Libertario de Villegas, y Néstor Mugavero, del Partido Anticorrupción. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias a los presentes. Mire, nosotros hacemos en estos Zooms, que son giras virtuales por la provincia de Buenos Aires, algo muy interactivo, muy interactivo. La idea es que yo expongo un poquito, un ratito nada más, exponiendo algunos temas que me parecen importantes para luego debatir. Mi cuadrito acá atrás, que dice Catalunya, dice exactamente Castelló de Farfanya, de que fue donde nació mi padre y esa es la iglesia donde a él lo bautizaron. Como yo amaba a mi padre profundamente, falleció lamentablemente hace 2 años, para mí fue el mejor hombre que conocí en mi vida, acá lo tengo conmigo. Los 10 minutitos que yo voy a usar para plantear los temas, para después debatirlos, espero por largo rato con todos ustedes, me encantaría escuchar sus opiniones, sus miedos, cómo lo están pasando, qué opinan del CEP ustedes, cómo la ven. Mis 10 minutitos le voy a plantear lo siguiente. Hay muchos temas muy largos, pero yo preferiría desglosarlos durante las preguntas de ustedes. Hoy puede ser viernes, dicho sea de paso, usé una cosa más casual que saco y camisa. A ver, yo le diría, acá tenemos un gran tema que es el manejo del gobierno durante la cuarentena, o durante la pandemia, mejor dicho, porque la cuarentena fue la única respuesta al gobierno de Alberto Fernández a la pandemia, y de ahí se desprenden un montón de hechos. Así que el centro de las palabras mías va a ser la reacción del gobierno frente a la pandemia, que es su cuarentena, larga, larga, eterna, ahora. Sabemos que la cuarentena sigue hasta el 11 de agosto. Categóricamente ya es la cuarentena más larga del mundo. A ver, esta cuarentena ha tenido muchas, muchas, muchas consecuencias. Voy a nombrarlas según se me van ocurriendo, no quiere decir que sean el orden de importancia que tiene a mí. Para mí, 6 meses la gente está directamente chiflada, chiflada, chiflada de estar encerrada, ¿no? Aunque no lo creamos, el hombre es un ser libre. Digo, porque los argentinos a veces estamos muy peleados con la libertad. Creo que es un momento para valorar la libertad. La libertad es algo crítico en la vida de todos nosotros. Así que la primera cosa, estamos medio con los cables pelados de tanto tiempo estar encerrado. En sí mismo, independientemente de que en segundo lugar, además nos estamos fundiendo por eso, y fuera poco, porque después de 6 meses de estar encerrado, uno no comercializa su producto, no vende, no compra, de a poquito va teniendo problemas económicos, problemas financieros, a la larga se funde. Entonces, primera consecuencia, el encierro que nos deja medio chiflados a todos. La segunda consecuencia es la quiebra económica, el fundirnos directamente económicamente. La tercera es la demostración del fracaso de la estrategia sanitaria elegida por el gobierno. Un fracaso absoluto, total. Estamos asistiendo en las últimas semanas a que Argentina ya es número uno del mundo en contagios y muertes. Después de 6 meses de encierro.
quedó demostrado que la cuarentena no es la vacuna para luchar contra el coronavirus. La vacuna contra el coronavirus es una vacuna, no es una alquimia como la cuarentena. Como consecuencia de que el virus es un virus pandémico, hasta que no se contagie el 10-15% de la población, salvo que antes aparezca la vacuna, el virus no va a parar de hacer su trabajo. Esto significa que todavía faltan varias semanas para que las curvas comiencen a descender en promedio en el país. De hecho, están empezando a explotar los contagios y algunos sistemas sanitarios se encuentran en colapso. Yo digo, ¿qué hizo el gobierno durante 6 meses que no fortificó lo suficiente el sistema de salud como para no correr riesgo de colapso del sistema sanitario, ¿no? La consecuencia, dentro del tema económico, hay un montón de subtemas a la vez, ¿no? Uno es la caída de la actividad económica fruto del encierro. Otra es que como consecuencia de la enorme incertidumbre que existe sobre el programa económico, hay pérdida de reservas, la gente compra dólares, compra dólares, y el gobierno se despachó con un endurecimiento del cepo muy, muy fuerte hace 72 horas. Por si fuera poco, tomó 2 medidas muy complicadas. Una menos complicada y la más complicada de todas van ahora. La menos complicada de las dos es que la prefinanciación de exportaciones, un crédito muy importante para la producción agropecuaria, ahora van a requerir autorización los bancos para poder darlo por parte del Banco Central. Y la segunda medida, ya muy complicada, el Banco Central, al limitar a las empresas que tienen que hacer pagos de deuda externa al 40% de su obligación en el mercado único libre de cambios, está empujando muchas empresas al default. O a liquidar activos externos o endeudarse con terceros. No pueden acceder al mercado único libre de cambios. Esto es grave. El argumento de los cavernícolas del Banco Central es que si el gobierno reestructuró su deuda, que las empresas lo hagan también. Bueno, pero esta es una violación de contratos entre privados, porque la deuda externa es una deuda de una empresa con un privado. Hablo de la deuda externa privada. El gobierno recién reestructuró su deuda pública externa. Y por culpa de lo que hace el gobierno, se rompe el contrato entre dos privados. Así que, de nuevo, es una falta de seguridad jurídica absoluta y esto va a afectar negativamente lo que viene con el nivel de actividad. Otra consecuencia, luego de dejarnos medio chiflados de tanto encierro y el problema sanitario, el problema económico, es la inseguridad. La inseguridad está explotando. Hay manera de abordar el problema de la inseguridad, pero todo requiere de mucha claridad, de mucha decisión. Hay que poner más policías en la calle, en lugar de que los policías estén cuidando a delincuentes en las comisarías, como consecuencia que no hay alcaldías suficientes. Y una parte no menor de la policía, ¿saben qué está haciendo? Enloqueciendo la vida de los ciudadanos entre provincias, armando burbujas para trasladar a las personas que quieren cruzar provincias para que no contagien. Mi querido amigo y compañero Luis Rosales, que tiene a su papá gravemente enfermo en Mendoza, como no hay vuelos tuvo que viajar en auto hasta Mendoza. Le voy anticipando el resultado final, viajó casi 20 horas hasta llegar a Mendoza desde que salió. Pero lo más gracioso ocurrió en el límite entre Córdoba y San Luis. Para llegar hasta Mendoza, Luis tuvo que pasar de Córdoba a San Luis y de San Luis a Mendoza. En el límite entre Córdoba y San Luis, ¿saben qué ha decidido el gobernador de la provincia de San Luis? Que nadie puede ingresar a la provincia de San Luis desde ningún lugar. La provincia de San Luis es absolutamente infranqueable, ni siquiera por nada. Por tanto, Luis Rosales no pensaba ir a San Luis, sino que tenía que pasar por San Luis para llegar hasta Mendoza. Bueno, ¿qué hace el gobernador de la provincia de San Luis? Creo que son 3 veces al día, se acumulan autos, camiones en el límite, y cada 5 o 6 horas ese conjunto de personas y de autos arma lo que se llama burbuja. Obviamente la policía está ahí armada, custodiando de que nadie salga ni siquiera a hacer pis del auto. Una vez que se armó una caravana de 20, esa caravana arranca rumbo a el cruce de San Luis a Mendoza, supongamos, ¿no? Esa caravana no va más de 50 kilómetros por hora, que para hacer 250 kilómetros tardan cerca de 4 o 5 horas.
escoltados por policías en las puntas, en los costados, como si fueran delincuentes. Esto parece la Alemania nazi y la Alemania occidental. Por si fuera poco, Luis Rosales tenía un resultado del hisopado que daba que no tenía coronavirus del mismo día, o sea, del día anterior al que se fue. O sea, él entraba en una provincia como la de Mendoza, de que es epicentro de los contagios hoy en la zona de Cuyo, siendo él no contagiado, mejor, no contagiado, ¿sí? Y lo cuidaban como si estuviera recontra contagiado. Lo volvieron a trasladar también en móviles policiales desde el límite entre Córdoba y Mendoza hasta la ciudad de Mendoza. Una cosa que le da motivo, ¿vieron esa película Yankees gringa donde al típico latinoamericano y gobernante latinoamericano y policía latinoamericana lo ponen como corrupto y bruto, como una baldosa? Bueno, damos motivo para eso. Una verdadera burla. Ahora, esa brutalidad en el trato sanitario va en paralelo con la brutalidad del cepo decidido por el gobierno. Había infinidad de cosas para hacer que no fueran este cepo tan salvaje de nuevo. Así que hablamos de las consecuencias sobre la cabeza nuestra, de la cuarentena, la consecuencia sobre lo epidemiológico, la consecuencia económica, y dentro de la consecuencia económica la inseguridad. La inseguridad está explotando. Otra consecuencia económica dentro de lo económico es la toma de tierras, algo inconstitucional que está penado por la ley penal, por el Código Penal, así que por lo tanto no hay motivo para permitir la intrusión de tierras. La Constitución dice claramente que la propiedad es inviolable y para que sea suspendida esa propiedad inviolable tiene que mediar una ley del Congreso que se llama Ley de Expropiación, que argumente la utilidad pública del bien expropiado e indemnice a la persona expropiada. Nada de eso ocurre con una toma. ¿A dónde vamos después con todo este cómo? Vamos a una situación muy complicada social y políticamente hablando, porque después de la caída económica este año viene la suba de la inflación el año que viene, con lo cual la pobreza va a seguir creciendo. En el medio de un año electoral, yo creo que vamos a una situación muy, 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 muy compleja. Medio vaso vacío gigantesco, ¿no? El medio vaso lleno, que siempre, o en general lo hay, el medio vaso lleno, que en general lo hay, yo lo veo en las elecciones de nada que viene. Porque ahí vamos a estar nosotros nuevamente defendiendo las ideas de la libertad, del sentido común. Hay que despabilarse, salirse de la grieta, no prestarse a la falsa grieta que representan Cambiemos y el kirchnerismo. La verdadera grieta es entre nosotros y el resto de los miembros de toda la clase política, incluyendo ella Cambiemos, que nos depositó en manos del kirchnerismo el año pasado. Y vamos a estar nosotros. Nosotros somos defensores de ideas del sentido común. Argentina, para que le vaya bien, tiene que hacer cosas que ya está probada que a cualquier país le hacen bien. Y es más, a cualquier persona le hacen bien. ¿Qué le hace bien a las personas para prosperar económicamente hablando en un sistema donde rijan reglas de juego meritocráticas, mal que le pesen al presidente? La competencia, competir. Competir. Somos mejores comerciantes, mejores periodistas, mejores filósofos, psicólogos, economistas, si tenemos competencia de otros deportistas, filósofos, psicólogos y economistas. Así que Argentina tiene que competir con el mundo, en lugar de vivir encerrada como hoy. Por si fuera poco, está cabalmente demostrado que no va mal haciendo estas cosas, ¿no? Porque hace medio siglo que no paramos de ir para atrás, como mínimo con 6 planes económicos que se han prendido fuego, todo defendiendo la economía cerrada que no compite con el mundo. La segunda cosa que tenemos que hacer para tener esperanza, y nosotros lo vamos a seguir proponiendo en las elecciones, es tener un Estado muchísimo más chico para que nos cobre menos impuestos. La gente quiere disfrutar el fruto de su esfuerzo, obviamente. ¿Hay que hacer reformas profundísimas para achicar al Estado? Sí, por supuesto. Una de ellas es eliminar la coparticipación de impuestos. Y también hay que prescindir de por lo menos un millón y medio de gente que está en el Estado. No me voy a referir a ellos como empleados públicos. Gente que está adentro del Estado robándole la plata al buen empleado público y robándole la plata a los que pagan impuestos, los comerciantes, los industriales, los empleados, los autónomos, los monotributistas. Y la tercera gran reforma que hay que hacer y que nosotros lo vamos a plantear en las elecciones del año que viene es la reforma de todas las leyes laborales. No es posible que no reformemos las leyes laborales cuando hay 6, yo diría casi 7 millones de trabajadores trabajando en negro, en una total precarización del empleo hoy.
Estas son las mínimas cosas que tenemos que hacer. Además, tenemos que hacer reformas en el sistema de salud, reforma en el estatuto docente, reforma en general en el sistema educativo, reforma al régimen electoral. En fin, tenemos que reformar a toda la Argentina si es que queremos hacer un país para nosotros, para la gente de trabajo, para la gente de esfuerzo. Sí, señor presidente, para la gente de mérito. Si nos escudamos en las excusas de siempre de no cambiar porque la mafia, porque me dan miedo, porque no te dejan gobernar, mire, ninguna excusa que pongamos para no cambiar va a impedir que no hacer lo que hay que hacer alguna vez salga bien. Vamos a seguir cayendo, y si no cambiamos en serio, y si no hacemos una cosa completamente diferente a la que hemos hecho históricamente, en medio siglo probablemente seamos la villa miseria más grande del mundo. Cuidado que ya hay indicadores de nuestra tendencia a la miseria. Tenemos 4 millones de personas viviendo en villa miseria. Eso era cero hace medio siglo. Así que algo está pasando acá. Y yo le diría que si no hacemos esto que yo le sugiero hacer, que es lo que hacen los países a los cuales les va bien, no estamos lejos de no tener retorno. Por lo tanto, espero que el año que viene la gente se despabile, que salga la falsa grieta y vote a gente como nosotros, que sin duda, somos gente nueva, que proponemos algo que cuando se aplicó en el mundo le fue bárbaro y le va bárbaro en el presente. Muchas gracias. Adelante con las preguntas más. Muchas gracias, José Luis. Un saludo a los youtubenses. Sí, te estaba por decir, estamos en YouTube también. Un saludo a los youtubenses. Estamos con casi 300 personas en YouTube, así que bien, bárbaro. Muy buena concurrencia. Bueno, vamos con las preguntas. A ver, tenemos varias, tenemos algunas de YouTube también. Silvio Gómez, si estás por ahí y te podés desmutear el micrófono. A ver. Silvio, vamos Silvio. Si no, seguimos con otro rápido y después que Silvio, así preguntan todos. Dale. ¿Te muteaste vos, Marce? No podía desmutearme. Es el colmo del colmo, ¿viste? El host muteado. Nunca conocí un host muteado. Bueno, se prepara Silvio y sigue Niki, en el orden de la palabra, nuestro gran amigo Niki. A ver. Cortito y al pie, todos, ¿eh? Así preguntan muchos. ¿Qué pasa? ¿No se pone a hacer pregunta hoy? Está clavado en el mood. Está muteado. Ahí va. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo te va, José Luis? Hola, bueno, yo te sigo mucho, soy de Buenos Aires. Realmente estoy realmente indignado, ¿no?, por toda esta situación que estamos viviendo como sociedad, y estamos viendo que en definitiva es totalmente ajeno la situación que está viviendo el gobierno con respecto a lo que la ciudadanía realmente quiere, ¿no? Y la verdad que en definitiva yo te veo a vos, te veo con mucha sinceridad, muchísimos valores, y la verdad que me das como la posibilidad de decir, bueno, acá está el Mesías, ¿viste? Yo lo que quiero, en realidad... Yo te bendigo, Niki. Sí, pero bueno, pero yo en realidad lo que quiero es, en definitiva, una persona que realmente se comprometa, ¿no? Y que le diga a la sociedad, bueno, yo... Porque en realidad, en su oportunidad, cuando Macri tuvo la gran oportunidad que toda la sociedad estuvo esperando atrás de él, la posibilidad del cambio, no lo hizo. Y yo creo que vos ahora se te abre una gran brecha, ¿viste? Yo creo que la verdad que sos el gran bendecido de esta situación, y la verdad que yo creo que vos a la sociedad le tenés que hablar con el corazón abierto y decirle, señores, esta es la opción.
y yo les puedo proponer esto, si no, no voy y punto, ¿entendés? Es tan sencillo como bueno, eso, lo podrías hacer vos. Pero espera. Yo, el único motivo por el cual yo me metí en política, no para ser diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, es solo para cambiar el país. Solo para cambiar el país. El día que vea que no hay chance, que esto está muy complicado, que es casi imposible. Bueno, casi imposible yo no lo registro, pero el día que usted tenga claro que no va, no va. Así que quede tranquilo. En mi caso, yo no voy a hacer un gasto público más en Argentina como tantos otros que viven de la política. Yo seré un gasto público algún tiempo hasta que vea que cambia todo o que no se puede cambiar. Entonces sean felices con lo que tienen, argentinos queridos. Hoy, por hoy, he decidido desde hace un año y medio, casi dos, poner en pausa mi actividad profesional. No tenía ninguna necesidad de dedicarme a la política, cero, pero lo hago porque realmente me preocupa mucho el destino de nuestro querido país. Y estaré en esto mientras vea que puedo aportar. El día que no pueda aportar, por la razón que sea, cuidado, no es necesariamente porque vea que hay ovnis o no sé qué, lo dejaré de hacer. Pero lo único que quiero es cambiar el país. A mí la política en sí mismo no me interesa. Eso es lo que quiero dejar claro. Gracias, Niki. Bueno, seguimos. Gracias, Niki. Seguimos con el orden de la palabra. Se ve que Silvio tiene algún inconveniente, así que sigue Lick Williams. No sé si está, si te podés desactivar el audio. Ahí está. Hola, hola. El licenciado sí. Williams. No, no, el licenciado es mi señora. Yo soy solamente el marido y usted, porque no tengo Zoom en mi... Vos, en sos mi el marido, vos sos el marido de la licenciada. ¿Cómo te llamás? Es José Luis. ¿José Luis, como yo? José Luis, soy, sí. ¡Ah! Y tengo muchos amigos y clientes en Pergamino. Bueno, contame, ¿cuál es tu pregunta, tocayo? Dale. Es la siguiente. Quería saber cómo vas a hacer con respecto a toda la mafia sindical para hacer la reforma que realmente requiere el país. No hay milagros, mi querido tocayo, en esto. No hay es milagros. La duda que siempre tengo. No. A ver, no hay milagros, pero te voy a plantear una cosa realista. Como lo único que me interesa a mí es cambiar el país, no te voy a chamullar. Yo creo que la teoría política demuestra, y si estuviera mi querido amigo Luis Rosales, te lo contaría con más propiedad que yo, porque él ha estudiado esto en Estados Unidos y ha trabajado con los mejores. Epa, ¿quién ladra ahí? El perrito, tengo el perro ahí. Un perrito chiquito, está terrible. Mirá, para poder hacer modificaciones necesitas un mandato. ¿Sabes lo que significa en teoría política mandato? Es ese turbo y ese poder político y ese mandato popular que te da el que te hayan votado, el que te hayan votado para hacer las cosas que vos decís. Como yo hace 25 años que digo que las leyes laborales argentinas no sirven ya, supongamos que Perón tuvo las mejores intenciones en el siglo pasado y no me interesa ya discutir eso, si las tuvo o no las tuvo no me importa. Hoy esas leyes laborales son causantes de que haya 6 millones de trabajadores, 40% de la fuerza, casi 40% de la fuerza laboral trabajando en negro. Sí, sí, o sea, no sirve una ley laboral que tiene, punto, no me importa si la trajo Perón, Mahoma, Dios, Alá, no me importa, no sirven. Tenemos 6 millones de... Estoy de acuerdo, es verdad. Bueno, no entonces, sirve. Para poder cambiarlas, vos tenés que ganar una presidencial, porque es difícil cambiarla con Alberto Fernández gobernando si lo primero que hace es abrazarse con Moyano, lo mismo que Macri. Entonces, bueno, te puede abrazar al que tenés que sentenciar en algún lugar. Entonces, Moyano, yo soy tu enemigo, Moyano, ya se lo dije en la tele también. Entonces, lo que tenés que hacer es campaña diciendo voy a cambiar las leyes laborales. Si la gente algún día vota eso, tenés el mandato popular para cambiar las leyes. Mandarás leyes 10 puntos sobre 10 y saldrán 6 puntos, 7 puntos sobre 10. Bueno, conseguiste algo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer a los cambios? Desde la presidencia, habiendo ganado la elección con un porcentaje sustantivo de votos. Y si Moyano no se alinea y me corta las calles, como cortar las calles es acto inconstitucional, porque el artículo 14 dice que la gente tiene derecho a transitar por la calle y las empresas a distribuir su mercadería, algo así dice. Tomás Corral, con mi nombre. Entonces, lo vamos a meter preso a Moyano, a Grabois, a todo lo que corten las calles. Las calles no están para manifestarse. Yo les construyo el quilombódromo y hagan despelote ahí, pero la calle está para que la gente de trabajo circule. Lo nuestro es una movida
con auténtica justicia social, si vos querés. Basta de que la gente sea un carnero de estas mafias como Moyano, basta, se acabó. Este es un país, nuestro gobierno va a ser un gobierno para impartir justicia, sí. No puede ser que la gente que paga sus impuestos no pueda llegar a trabajar porque te corta la calle Grabois, o quien sea. ¿Ah? Gracias, José Luis. Bueno, muy bien, gracias, José Luis. Vamos a otra pregunta. No sé si Silvio González se pudo desactivar el micrófono, si no, pasamos a otro. Tenemos a Juan Francisco Carrega. Hola, soy yo. Juan Francisco. Juan Francisco, ¿qué tenés, Juan Francisco, vos? 15. 15 años, decime. Yo quería preguntarte, ¿cómo harías? Espera, déjame hacerte alguna pregunta. O sea, que estás en la primaria, en la secundaria todavía. Sí. ¿Y cómo es que descubriste las ideas liberales, la idea del sentido común, o expert, o a Milei, no sé a quién descubriste, cómo es? A mí me gusta mucho el pensamiento liberal, me gusta la forma de decir las cosas ante los parásitos peronistas. Dale, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo harías para revertir el número creciente de pobreza que hay hoy en Argentina? Y nuestro programa económico que está en el sitio despertarargentina.com, ahí tenés el programa económico nuestro, el programa económico y no económico, toda la reforma que queremos hacer está puesta ahí. Todo eso apunta a hacer que la Argentina crezca a tasa, a una velocidad importante y muy sostenida en el tiempo. Esa es la vacuna contra la pobreza, la real, real, real es esa. Así como hay una vacuna contra el coronavirus que todavía no apareció, la vacuna no es la cuarentena, como está demostrado. La vacuna real, 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 real para la pobreza es el crecimiento económico, que la economía crezca, 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 crezca. Mirá, en los últimos 30 años Argentina tuvo dos momentos donde por 4 o 5 años, solo 4 o 5 años en estos dos periodos, 5 años en uno, 5 años en el otro, creció a una velocidad espectacular y la pobreza se derrumbó. En Argentina, obviamente vos estabas muy lejos de nacer, incluso concebido, creo yo, por 15 años. Ocurrió una hiperinflación en el año 89. Después de la hiperinflación vino un plan llamado de convertibilidad y entre el 91, 95, 94 la economía creció casi al 10% y entre el 91 y 98 creció al 7,5%. Después se fue todo al demonio. Después Argentina entre 2003 y 2008 volvió a crecer a tasas entre el 8 y el 10%. La pobreza en esos dos periodos se derrumbó. Había arrancado en 55, terminó en 20. Bajó 30 puntos en 4 años. O sea, si Argentina hiciera las reformas que hay que hacer, que yo les comenté antes las cosas que hay que hacer, yo te diría, Argentina derrumba la pobreza, no sé si en un periodo, pero en dos periodos presidenciales la vuelve a colocar en un nivel bajísimo, bajísimo, bajísimo. Después hay otras cosas para ayudar, pero sin crecimiento no podemos ni exponernos a hablar de cómo bajar la pobreza. Y para poder crecer a tasa sostenida y alta, hay que abrir la economía del comercio, hay que reducir drásticamente el tamaño del Estado para reducir impuestos y que la gente pueda consumir más e invertir más. Y tenemos que tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco y no le dé miedo a la gente que emplea a los empresarios tomar gente. Hoy un empresario tiene miedo a tomar gente. Está prohibido los despidos, doble indemnización, y aunque no existiera ninguna de estas dos cosas, la justicia laboral o la ley laboral es tan desastrosa que un empresario, a pesar de que se encariña con su obrero, lo formó, lo capacitó, si algún día lo despide, se puede comer un juicio que le quiera a la empresa. Nadie va a tomar gente en blanco así. ¿Está? Gracias, Juan Francisco. Seguimos, Marce. Adelante. Muy bien, seguimos. ¿Se escucha bien, Marce? ¿Se escucha bien? Se escucha bárbaro, bárbaro. Bueno, se escucha. Adelante, adelante. ¿Se escucha bien, Marce? Decir que se escucha mal con tu micrófono. Seguimos con. Canchero. Santiago. Santiago, si estás ahí, te podés desmutear. A ver.
Ahí justo. Sí, Santiago, lo dale. Lo desmuté eso porque le había enviado. Desmuteate, Santiago. A ver. ¿Ahora? Te escuchamos, Santiago. Vamos con la pregunta. Bueno, José Luis, un gusto hablar con vos. Te sigo. Me gusta que siempre decís lo mismo, así que sos creíble. Ajá, y me gustan bueno, estas ideas de la libertad y del sentido común. Así que gracias por predicarlas tanto. Bueno. Te quiero hacer una observación a la Argentina devorada, si me permitís. ¿Cómo no? Me encantó el libro y aprendí bastantes cosas, o por lo menos tengo mejores nociones que no tenía. Ajá. Pero te observo que en un capítulo se menciona a un ministro de Economía, que precisamente, o funcionario de Economía, que era ingeniero, no me acuerdo de qué época, pero dice algo como que este hombre mandaba hacer producción o fomentaba la producción sin tener en cuenta la rentabilidad económica o los resultados económicos. Era como que... No tenés el libro ahí, ¿por qué no me decís bien, bien, hacé una cosa? Te lo puedo buscar dale, después y te lo paso. ¿Lo tenés cerca el libro? ¿Lo tenés con vos? A ver... Si lo tenés con vos... Doy el lugar a que pregunten otros y en 10 minutitos vuelvo con vos y me lees exactamente lo que dice el párrafo. Bueno, lo tengo conmigo, te lo tengo que buscar. Dale, buscalo y volvemos. Acuérdate, Marce, y después Santiago. Volvemos. Santiago, sí. Ahora volvemos. Bueno, buscalo bien y me lees bien para, lo que dice ahí. Te termino de hacer la observación. La observación es que criticaba o decía que un ingeniero... Espera, Santiago. Haceme todo junto. Yo no me ubico, si me decía el ingeniero que fabricaba, no, léeme el párrafo, haceme la crítica. Pero con lo que yo te puedo decir ahora, te puedo dar el punto. Además, después lo buscamos. Te estoy matando. Bueno, te voy a hacer caso. Lo que yo te digo, por favor, porque... Bueno, y si te puedo hacer una pregunta. Momento, Marce me conoce ese momento que no me conozco. Sin ningún problema, discúlpame. Y la pregunta mía, que sí es la otra cosa, una pregunta. No sé, parece el vagón del terror la Argentina en cuanto a economía. ¿Cómo haces para invertir acá con este Estado? ¿Cómo te animás? ¿Cómo te luchás? ¿O cómo haces vos, José Luis? Contame vos que sos independiente, si podés. ¿Cómo te la rebuscás? Mirá, lo que pasa, a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, me lo pedís vos. No puntualmente de vos. No, pues sé qué pasa, yo te puedo contar un caso mío de mucho sacrificio, por eso me quedé pelado, mucho sacrificio, tenía un pelo negro infernal a los 20, de mucho sacrificio, pero me ha ido muy bien en lo mío, me ha ido muy bien, a mí no me puedo quejar, siendo completamente antisistémico, pero no ahora que hago política, no sabes lo que es el mercado de la consultoría económica donde yo viví y trabajé toda la vida, es todo un tongo de a ver si algún día alguno de los consultores económicos no vamos a ser ministro de Economía diario. Como a mí ser ministro de Economía me importó nada, nunca. Entonces es un mercado que para poder ganarte un lugarcito así, como es trucho, como el de la política, el de la economía, tenés que romperte el alma para acertar a los pronósticos con 5 decimales, ¿viste? Y hacer una diferencia. Así, yo me rompí el alma, pero me fue muy bien, así que, pero no puedo decirte que eso es la regla, como creo que a mí me fue bien a pesar del sistema, un sistema que te rompe a los que vamos por derecha. Claro. Pero bueno. No me puedo poner como ejemplo, la verdad. No me sí, capaz derecho, ese es el miedo, si uno quiere hacer algo, a veces uno tiene una idea. Buscá lo de la Argentina devorada, así discutimos ese tema con propiedad, dale. Vamos a otra pregunta, Marce. Muy bien, le doy el orden de la palabra que está levantando la mano en el chat. A3050 es el nombre del celular. Pero A3050, tenemos un extraterrestre acá, A3050. A30S. A ver, si lo tenemos por ahí, no sé tu nombre. Te vi hoy. A ver. Alguien que levantó la mano, que tiene un Samsung A30S. A ver, bueno. Pasamos entonces... Porque tenés el micrófono desactivado, también podés hablar. A ver. No, bueno. Está por ahí. Pasamos a otra pregunta de Juan Vélez. ¿Está Juan Vélez?
¿Qué pasa? ¿Le agarra un poco de no, no, ya está, zika no, hay, o no, es, mute? Están medio lentos. Es un delay. De, ah, ¿qué pasa? Ahí, ya está, ya está jugando. Marce, o sea que vos haces clic en el desmute y tarda. No, hasta que uno, cuando uno habla y pide sí. esto, la persona escucha, va, desactiva el micrófono, ahí es como un delay. Ah, bueno, okay, ahí está okay. Juan Vélez ya con el micrófono desactivado. Juan Vélez, a ver, Juan Vélez, ¿dónde anda Juan Vélez? Podés hablar. Perdón, con... dice que no tiene micrófono, ¿eh? En el chat. Ah, bueno. Gracias. Bueno, quedé la pregunta por escrito, así le contestamos. Dale, bueno, otro. Bueno, pasamos a una preguntita de YouTube. Fernando Dale. Madariaga. Vamos. Dice: ¿cómo se puede cambiar el modelo argentino si muchos se sienten cómodos viviendo del Estado? Desde Chile es la pregunta. Desde Chile, mire, mi querido amigo chileno, no hay milagros. Todo con mucho esfuerzo, ganando elecciones. Y usando el poder político al palo, a full, porque en Chile a lo mejor no tienen ni idea de lo que significa el palo. Y para ganar elecciones y poder hacer los cambios, hay que decir que esos cambios uno lo va a hacer. Hay que hacer campaña diciendo lo que uno va a hacer, hay que estar orgulloso de lo que uno va a hacer, para que la gente le crea a uno lo que va a hacer, para que la gente crea que uno va a hacer lo que dice que va a hacer. Pero no hay milagros en esto, muchachos. Uno tiene que hacer campaña diciendo lo que va a hacer para que la gente sepa bien lo que va a votar y el día que lo voten a uno con, digamos, 50% de los votos, vas a tener el poder político, el mandato popular para hacer esos cambios. Es así de simple y de complicado. Pero es el único camino, no hay otro camino. No hay otro. Muy bien. Seguimos con el orden. Federico Bompart. Si estás por ahí, Federico. Hola, José Luis, ¿qué tal? Hola, Fede, ¿cómo te va? Gracias a todos. Un gusto poder escucharte. Placer que estés acá. Después el video, la cámara. Bueno, mi pregunta va con respecto a lo económico. Si llegás a ser presidente, ¿cómo haces para eliminar por lo menos un 30% de los impuestos que hay en este país, que son 165, 166, porque eso genera que empresas no puedan invertir acá en Argentina porque les despedazan? ¿Cómo se hace? Bueno, para poder bajar los impuestos hay que bajar el gasto público, porque vos tenés un agujero fiscal fenomenal que no podés aumentarlo bajando impuestos sin bajar el gasto. Se entiende, ¿no?, que bajar impuestos implica agrandar el déficit, porque implica agrandar más la diferencia que hay entre ingresos y gastos. Hoy el gasto público supera por mucho los impuestos. Si vos bajás impuestos, el déficit aumenta más. Y eso no lo podés hacer. Entonces, para poder bajar impuestos, tenés que bajar el gasto público. Primero, para bajar el gasto público hay que hacer dos cosas que son costosísimas desde el punto de vista político y para que la gente lo entienda. Son muy difíciles que la gente lo entienda. Por eso son muy difíciles de hacerlas, porque la gente no la entiende, entonces no sabe si vota eso. Yo creo que hay dos cosas. Primero hay que despedir de manera gradual, formando, capacitando, facilitándole su ingreso al sector privado, pero hay que despedir del Estado a un millón y medio de personas. No lo voy a llamar empleado público, porque el empleado público es una persona que está ahí porque merece estar, porque ha hecho el mérito de estar ahí, hace el esfuerzo de estar ahí, para prestar bienes a la comunidad, bienes y servicios a la comunidad. Es gente que está usurpando un puesto en la administración pública, como puntero, ñoqui, militante, chanta, chorro, lo que sea, amigote del secretario de turno, amigote del gobernador, del presidente. Tenemos un millón y medio de personas ahí. Esa gente hay que despedirla de manera gradual, pagándole lo que corresponde dentro de la ley, pero no puede estar robándole la plata al buen empleo público que cobra menos porque está él, o robándole al que paga impuestos, ¿no? Si es que ya le pagáramos bien a los empleados públicos, bueno, habrá que devolverle plata a los impuestos, a los que pagan impuestos, bajando impuestos. Así que ahí tenés una manera de bajar impuestos. La otra manera, que también es muy costosa desde el punto de vista político, pero... Yo le repito, todo lo que hay que hacer en Argentina es muy costoso políticamente. ¿Por qué? Porque hay un sistema que está instalado hace casi 100 años que lucra con este sistema. Pues estamos hablando de cambiar un sistema, no estamos hablando de tomar un par de medidas, ¿no?
La otra medida es que hay que eliminar la coparticipación frente al impuesto, ya que está tan en boga. Ustedes saben que hay impuestos federales como el IVA, ganancias y un montón de otros impuestos, o mejor dicho, ¿cuáles son los impuestos no federales? Dentro de los impuestos no federales está todos los impuestos que recaudan las provincias y básicamente dos tasas que son impuestos en realidad que recaudan los municipios, el ABL y la tasa de seguridad e higiene. En la provincia se recauda ingreso bruto, patente, inmobiliario rural, inmobiliario residencial, etc. El resto de todos los impuestos que dan vuelta en el país, viene personal, impuesto al cheque, retenciones, IVA, ganancia, son todos impuestos federales. El grueso de esos impuestos se coparticipan entre naciones y provincias. Lo que yo digo es, eliminemos los impuestos federales, después de todo la AFIP federal es la única que hace el esfuerzo por recaudar esos impuestos, eliminemos la coparticipación, el Estado pasa a quedarse para sí mismo con 10 puntos del Producto Bruto de Recaudación, 10 puntos del producto que a lo mejor no da para bajar impuestos al sector privado, porque algún gasto de las provincias el gobierno federal se tiene que hacer cargo, por ejemplo, salud y educación, que yo creo que son objetivos federales. Digamos que nos ahorramos 8, 7 puntos por eliminar la coparticipación, mirá todo lo que podés bajar impuestos. Pensá que cada punto del producto son, el PBI son 27 billones, así que estamos hablando de 27 mil millones de pesos cada punto del producto. Es una enormidad la cantidad de plata que te da cada punto del producto que puedas bajar impuestos por eliminar la coparticipación. Y que las provincias, a sus gastos de funcionamiento, se la paguen con impuestos propios. A mí no me parece mal eso. Los gastos federales de las provincias los paga el gobierno federal con impuestos federales y los gastos de funcionamiento de las provincias se la pagan con impuestos locales. Así que esa es la propuesta para bajar el gasto. Sin eso, la baja de gasto es puro chamuyo. Porque sé que implica, si no la baja de gasto, no pagarle a los maestros, no pagarle a los jubilados, pagarle como el traste a los empleados públicos, por lo tanto el servicio público es peor, no hacer obra pública. Yo creo que la baja de gasto requiere de esas medidas para poder después bajar impuestos. Adelante con la próxima pregunta, Marce. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a Jonathan González. Jonathan González, adelante Jonathan González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Bien. José Luis, una pregunta. Por lo que tengo entendido, el salario público en Argentina, en promedio, es mayor al salario privado. ¿Vería como una medida factible para reducir esa brecha, hacerle un impuesto a los salarios públicos de rango, por decirlo de alguna manera? Mira, el problema, a ver, con la reforma que yo te digo, eliminando la coparticipación de impuestos, además hay que bajar el gasto público a nivel nacional, ¿no? Con la baja de coparticipación, con la eliminación de la coparticipación, ¿sabés? La reducción de empleo que hay en el sector público provincial es fenomenal. Yo creo que no hace falta, además, a los que quedan, bajarles también los salarios. El problema que tenés de bajarle los salarios, en una reforma como la que yo te comento, cuando ya te quedaste con 2 millones solamente de empleos públicos, menos de 2 millones, es que si no les pagás bien, te chorean, te transforman en corruptos. Pero guarda, eso estoy diciendo, después de hacer una reforma donde te quedes con la mitad de los agentes públicos que tenés hoy, la mitad, un poco más de la mitad, porque son 3.600.000, despedí 1.500.000. Yo lo que sí creo, y si bien a lo mejor no es tu pregunta, pero sí me parece un momento apropiado para hacerlo, me parece lamentable que el presidente haya sostenido a lo largo de toda esta cuarentena con medio país fundido que no se bajen los salarios de los políticos, ni tampoco se bajen transitoriamente los salarios de aquellos que están en el Estado, por lo menos la parte del Estado que estuvo cerrada sin trabajar, ¿viste? Es una cosa inadmisible, porque has creado, como ciudadano de segunda y de primera, la gente de trabajo, comerciante, industrial, fundiéndose, y el empleado público que no trabaja, pancho en su casa, cobrando el pleno del salario, ¿viste? No, me parece injusto eso, me parece totalmente injusto. Estaba mirando un número para que tengan una idea. Cada un punto de coparticipación federal de impuestos
implica todo el IVA. 10 puntos vamos a bajar, 10 puntos se ahorra el gobierno federal si no coparticipa. Cada punto representa un IVA entero. Imagínate la baja de impuestos que podía hacer si eliminara la coparticipación, ¿no? Pues acá hay una cosa importante que quiero que entiendan todos ustedes. Los impuestos están para devolvérselos a la gente, nada más que transformado en bienes públicos, ¿sí? El Estado hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que debe ser, como una gran fábrica, una gran maquinaria que transforma impuestos en bienes públicos. O sea, vos pagás impuestos, vos pagás IVA cuando vas a comprar, no sé, una prendita al comercio, pagás IVA ahí, y ese IVA vos te deberías volver como buena fuerza de seguridad, buena diplomacia, buena justicia, buena salud, buena educación pública también. El único argumento para pagar impuestos es eso, que te vuelvan transformado en bienes públicos. Los impuestos que paga la gente no están para hacer una redistribución regional de recursos como es la coparticipación, porque por si fuera poco, la coparticipación es la madre de verdaderos señores feudales, no gobernadores como Infran, como Capitanich en el Chaco, donde son provincias que no recaudan nada a nivel local, nada, es todo coparticipación. Así que mucho pobre de la provincia de Buenos Aires y del conurbano está pagando impuestos para favorecer al rico amigote Infran que recibe la plata en el Formosa porque no recauda nada, nada, nada en su provincia. Pero les repito el número, ¿eh? Cada punto de coparticipación es cercano a un IVA entero. Miren la cantidad de IVAs que podemos bajar. De ya lo puede eliminar entero el IVA, ¿no? Por supuesto. Excelente, José Luis. Pasamos a otra pregunta. Nahuel Barrutia. Si estás por ahí, Nahuel. A ver. Sí, sí, estoy acá. Perdón, me rectifico una cosa. Cometí un error recién en cuanto a la escala. Porque son tan grandes. Imagínense que ahora los números en Argentina son billones. Es un 1 y 12 ceros. Y recién me cometí el siguiente error. Y es parecido a lo que justamente me faltó un cero. La coparticipación, el IVA es casi casi la coparticipación federal de impuestos. Casi casi entera. O sea, se puede hacer una baja de IVA, de un IVA, se puede eliminar el IVA, digamos, con la no coparticipación de los impuestos federales. No era 10 veces, sino una vez. Sí, Marce, sigamos. Excelente. Nahuel, puedes hacer tu pregunta. Adelante, Nahuel. Sí, sí. Bueno, te quería preguntar, José Luis, ¿por qué pensás que es una excusa decir que la oposición no te puede dejar gobernar? ¿Cómo? ¿Por qué pensás vos que es una excusa decir que la oposición no te deja gobernar? ¿Por qué? O, digamos, ¿no lo ves como una realidad vos? A ver si te entiendo bien. Vos decís que es falsa la frase que la oposición no te deja gobernar o que... No entiendo. ¿Me podés explicar de nuevo la pregunta, por favor? Claro, digamos, para vos es una excusa decir que no te dejan gobernar si estás en la presidencia, digamos. ¿Pero cuándo dije eso yo? Claro, hoy cuando estabas, cuando digamos, comenzaste a hablar vos hoy, a partir del Zoom. No entiendo muy bien la pregunta. Voy a tratar de contestarte lo que yo entiendo, lo que me decís, pero para mí no es clara la pregunta. Mirá, a ver, yo el único motivo por el cual me metí en política, repito, es para cambiar el país. ¿Por qué quiero cambiar el país? Porque este país está yendo a un lugar horrible. Les aseguro que Argentina, si sigue así en medio siglo, va a ser la villa miseria más grande del mundo. Cuando salgamos a caminar por la calle no vamos a encontrar seres humanos, vamos a encontrar zombies directamente, si seguimos así. Por eso creo que hay que hacer una cosa completamente diferente a la que estamos haciendo, y lo que tenemos que hacer es simplemente imitar a los países que le va bien. No es que tenemos que ser algo extraterrestre. Entonces yo lo que digo es, el único motivo por el cual me metí en política es para cambiar este destino del país, que es trágico para mí. Por lo tanto, yo hago campaña diciendo lo que voy a hacer, y más, lo digo hace 20 años lo que creo que hay que hacer. Si ustedes ven, hay un video con Mirta Legrand de noviembre del 2000 o 2001, hace 20 años, casi ya tenía pelo todavía, algo tenía. Sí, y de noviembre de 2001. Estas cosas, hace 20 años digo lo mismo. Entonces vos tenés que tener, no tenés que tener muertos en el placar en el sentido de haber dicho cualquier disparate en el pasado,
tener el ¿cómo te diría? La reputación de que si vos decís algo es creíble, porque lo dijiste siempre, hacer campaña con eso, en los debates decir eso, que fue nuestro caso el año pasado, y ese día, si ganás, vas a tener el mandato popular para hacerlo. Vas a tener el mandato para hacer las cosas que dijiste siempre que había que hacer. Porque lo dijiste toda la vida, lo dijiste en campaña, lo dijiste en los debates. Entonces, ese día, vos no vas a tener excusa para no hacer lo que tenés que hacer. Yo lo que creo que la política profesional que ha destruido este país, como ganan elecciones chamullando, que vamos, que los globos, el otro con la bandera, bla, bla, bla. Entonces la gente vota al menos malo y después no puede hacer nada el que llega. Por lo tanto, vive excusándose en que no lo dejan gobernar. Yo justamente, cuando hacemos campaña diciendo lo que hay que hacer, porque no queremos darle la excusa a nadie de que no podemos gobernar. Adelante, muy bien, muy bien. Pasamos a Alberto Orsini. Sí, el amigo que me iba a hacer una crítica. A ver si está Santiago, le pregunté por privado. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? ¿Me toreaste? Ahora vení, vení. Te toreé, mirá, estoy alcanzando el párrafo, pero no termino de leer. Bueno, a ver. Bueno, no es fácil conmigo, ¿querés debatir conmigo? Prepárate bien, Santi, vamos. Sigamos con otra pregunta, después le vamos a Santi, dale. Dale, por favor. Yo lo sigo buscando. Prepárate bien, luego. Santi. Prepárate bien. ¿Cómo no? Alberto hola. Orsini. Marce se ríe. Hablo por Alberto. Hola, estoy, Andrés. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo por la oportunidad de volver a preguntar. Los hermanos Orsini están acá. Quería preguntarte, José Luis, si bien es tan lejos de la idea de la libertad, lo que puede llegar a ser un plan demográfico, yo particularmente lo considero que es uno de los problemas también centrales que tiene la Argentina, es una fábrica de pobreza. Y después, por otro lado, tengo muchos amigos ahora que vinieron de visita de España, me cuentan que la sociedad es parecida, pero que allá nunca se metieron, no desprestigiaron a la policía, a los docentes y a los médicos. Que si funciona todavía España, son por esas tres instituciones. Y bueno, después, si hay algún plan también para devolver el prestigio a la policía, ya que los altos jefes policiales están todos corrompidos también desde la política. Son varias preguntas, perdón. Mira, la primera la entendí, la otra no, te voy a pedir que me la repitas. La primera sobre el plan demográfico, mira. Yo te diría, el plan demográfico para Argentina lo podemos pensar, pero para mí parte de ese plan demográfico crítico, aunque cueste entenderlo, a lo mejor lo que te voy a decir, espero que algo se entienda, yo creo que hay que cambiar la matriz productiva argentina. Cambiar la matriz productiva es algo que puede sonar barroco, puede sonar intervencionista, pero no, es simplemente respetar nuestra ventaja comparativa de manera permanente y dinámica en el tiempo. Eso significa que en el primer estado de desarrollo yo soy Messi jugando al fútbol en el Barcelona, no soy Messi Pilar de los Pumas. Argentina hoy es Messi tratando de que juegue bien al rugby de Pilar. Por eso le va tan mal. Yo lo que digo es, hagamos de Messi el mejor jugador de fútbol del mundo jugando en el Barcelona. Argentina tiene que hacer eso. Argentina no respeta que es en su estadio inicial de desarrollo. Después podrá hacer otras cosas que no sé cuáles son. Chile, cuando comenzó con su apertura, comenzó exportando solo cobre. Hoy es de los principales exportadores de salmón del mundo. ¿Vos te crees que Chile sabía cuando empezó su proceso de exportación y apertura que algún día, 30 años después, iba a exportar salmón? Nosotros podemos llegar a exportar cualquier cosa que no tenemos ni idea, luego de exportar durante algún tiempo largo solo commodities. Y ningún país se ha muerto de hambre exportando solo commodities, porque si puede exportar solo commodities en una primera etapa de desarrollo es porque lo que mejor sabe hacer. Y lo que mejor sabe hacer un país nunca lo va a hacer morir de hambre si se dedica a hacer eso básicamente al inicio de su proceso de desarrollo. Esta introducción que parece larga y puede sonar a cháchara, no es cháchara, porque si Argentina un día decidiera respetar su ventaja comparativa y decidiera poner todos los cañones a poner un turbo en la producción de agroindustria, de petróleo, de minería, de citrus, de arándano, caña de azúcar, toda la economía regional,
se produciría una emigración desde el conurbano al interior, que es el proceso migratorio inverso que hemos tenido en los últimos 80 años, que solucionaría o serviría como punta de lanza para hacer un plan demográfico en serio. Pero yo creo que no hay ningún plan demográfico desde la cabeza, desde lo administrativo, desde lo demográfico puramente, sin que económicamente se cambie esta idea de Messi, que somos hoy jugando el Pilar de los Pumas, a jugar al fútbol en la selección en Barcelona. ¿La otra pregunta cuál era? Bueno, resumo. Respecto a la seguridad... Sí, así podemos seguir con más preguntas. Si hay un plan para combatir la corrupción policial, ya el sistema está totalmente corrompido y muchas veces de la política. Porque en verdad el policía de abajo no tiene, digamos, el policía honesto le pasa lo mismo que al político honesto. El plan ese es un plan que por lo delicado del tema no te lo puedo hacer público, no. Eso, porque te imaginas que ahí hay corrupción, droga, prostitución, hasta acá. Sí. Está bien. Un plan que por lo dedicado del problema no puedo hacerlo público, obviamente. Pero sí tenemos claro que hay un problema de inseguridad terrible, que no se combate con buena onda ni con la teoría abolicionista de Zaffaroni. Y esa teoría hay que tirar a la basura. Pena de adulto, delito de adulto. Perdón, delito de adulto, pena de adulto. Bajar la edad de inimputabilidad a 14 años, por ejemplo. Que las penas sean de cumplimiento efectivo, desde ya. Sí, adelante con otra pregunta, Marcelo. Muy bien, gracias. ¿Alguna de YouTube más? ¿Alguna más de YouTube? Acá tengo una de YouTube, justo. Dale. Dice, ¿usted piensa que van a extender la cuarentena hasta las elecciones del 2021 o van a postergar las elecciones del año que viene? ¿Alguna estrategia? Adivino no soy, mi querido amigo. No. Okay. De lo que no sé, no contesto. Hasta ahora, frotar la lámpara no la sé hacer. No tengo idea. Bueno, creo que a lo mejor acá está Guillermo Castelo, Hugo Bontempo. Ellos pueden contestar mejor que yo esa pregunta, son expertos en política. No sé, Guillermo, si debes contestar esta pregunta, porque me parece medio una adivinanza. Si la cuarentena va a seguir hasta el 21 y si se van a suspender las elecciones, no sé, qué sé yo. Hola, Luis. Hola, José. Hola a todos. Sí, eso es una especulación, ¿no? Como las que no te gusta hacer a vos respecto del dólar futuro. Además, es imposible saber lo que tiene en la cabeza este gobierno. Lo que sí es claro, y eso ya a esta altura del partido nos consta a todos después de 7 meses de cuarentena, es que el gobierno le sirve, digamos, este estado de cosas, ¿no? Porque gobierna por decreto, no tiene controles del poder legislativo, no tiene controles del poder judicial, los medios de comunicación, la gente, no se moviliza. Es decir, este estado de cosas al gobierno le sirve. Ahora, modificar la fecha de una elección o digamos, aplazarla o sacarla directamente, me parece que es muy grave para la democracia y la república. No creo que el gobierno se anime a hacer eso porque la presión va a ser muy fuerte, no solo a nivel interno, sino internacional también. Esperemos que tengamos 2 elecciones el año que viene como corresponde. Gracias, Guille. Sigamos, Marce. Muy bien. Santiago encontró el párrafo, me dice Santiago. Vamos, Santiago. Está a ver, listo vamos para debatir. Pero tenemos que hacer un debate corto, Santi. Mirá que no te dale, te lo digo cortito. Quedan, bueno, ya te digo, quedan 10-15 minutos de Zoom. Tenemos que meter por lo menos 5 preguntas más. Dale. Bueno, es en el título que dice El mito de la industria naciente. ¿En qué página? Vamos a la página 274, el párrafo 2. Sí. Bueno, ahí tiene un párrafo que te lo leo, es corto. Dice, sobre una especie de ministro o funcionario, dice, tenía una visión ingenieril de la economía, insisto. Para él lo importante era producir y el valor de lo que se producía no importaba. Y dice algunas cosas más. Bueno, lo que yo te objeto es que producir sin importar la rentabilidad económica no sería una visión de la ingeniería, por más que este señor haya sido ingeniero, ¿sí? ¿Pero de quién hablo más arriba? Estoy hablando más de Diamant. Más arriba, mira, después continúa, dice, habrá que preocuparse sabiendo que Mauricio Macri, al igual que Szydłowski, es ingeniero. Sí. No sé si ahí te ubicas. Sí. Y el apartado dice, los proteccionistas defienden lo mismo que los hace protestar. No, bueno, lo que está queriéndose decir ahí es lo siguiente. La idea industrialista a la Argentina no es una idea industrialista eficiente. Por supuesto que hay que hacer industrialismo eficiente. Yo digo que la idea industrialista argentina, no en vano nos va tan mal, la idea de la sustitución de importaciones y desarrollar una industria al calor del proteccionismo, es una idea que no
nunca, nunca pone énfasis en la eficiencia, sino solamente en producir. No importa el costo al cual producís. La idea es producir, producir y producir. No importa el costo. Y yo digo, los costos de haber generado una industria básicamente basada, y perdón la redundancia, pero básicamente basada en la sustitución de importaciones, nos ha hecho perder el foco de la eficiencia. Este produccionismo o productivismo malentendido es costosísimo para los argentinos. ¿Qué te quiero decir con esto? No, eso yo te entiendo. Producir un celular en las armadurías de celulares de Tierra del Fuego dará empleo, como se dice acá. Pero al pobre consumidor de celular le estamos cobrando el celular 5 veces más de lo que cuesta afuera, ¿viste? No, yo comprendo eso. Lo que objeto es que hay una afirmación acá que dice que esto que vos decís de esta persona, pero en definitiva esta explicación que vos das, dice, tenía una visión ingenieril de la economía. Y en está mal no tener es así. Está mal tener pero una es que no es una visión ingenieril. Cuando vos haces un proyecto de ingeniería, una obra, una inversión, tenés que evaluar los costos. De hecho, se hace. Y lo hacemos. Yo soy ingeniero y hago eso en mi trabajo. Si al cliente no le da una recuperación de los costos acá en la Argentina en 3 años, no te ponen la plata para hacer inversión. O sea, si vos quisiste expresar que hacía así, porque era una cuestión de ingeniero. Parece que estás haciendo, mirá, Santiago, no es un ingeniero. Estás haciendo una defensa casi corporativa de la profesión de la ingeniería. Vos sabés lo que yo quise decir en ese párrafo. Si queremos encontrarle el pelo al huevo, sí, es otra cosa, discutemos eso. Pero a mí como economista me puede decir que los economistas somos básicamente chanta, y es cierto, hay cada chanta en la profesión, y yo no soy ningún chanta. Pero esto aplica la idea de chanta, que la sustitución de importaciones solamente le pone énfasis a la producción, sin ponerte a pensar demasiado en los costos. El ejemplo que yo te doy, fenómeno, claro, estamos armando celulares en Tierra del Fuego. No, ahora, pero te insisto, no, José Luis, mi último comentario es, comparto esta visión que tenés vos, lo que no comparto es que diga que eso es una visión ingenieril. Bueno, es una definición de la profesión de ingeniería, te pido disculpas si te sentiste aludido, no estaba dirigido a vos ni a ningún ingeniero en particular, ¿ok? José Luis. Bueno, aclarado, muchas gracias. Adelante, Marce. José Luis. Una interrupción. A mí me pasa lo mismo, como escribano, cuando dicen que el gobierno es una escribanía, que la Cámara de Diputados es una escribanía, ¿no? A mí me afecto mucho por eso, me siento muy afectado. Pero es un uso, es como la ingeniería social, es un uso que se le da a ciertas palabras en política, que no hay que, hay que tomarlo entre pinzas, digamos, porque tampoco yo como escribano hago un trabajo de un escribano que solamente... No critica entonces digamos se utiliza en forma extensiva esto, pero yo no me siento afectado cuando se dice que las cámaras de diputados son escribanías, es una forma de usar digamos ciertas profesiones, nada más que eso. Adelante, Marce. Seguimos, ¿te parece que hacemos las dos últimas preguntitas? Sí. Bueno, seguimos con Jeremías Nussbaum. Jeremías. Adelante, Jeremías. Hola, José Luis. Buenas noches. Hola, Jeremías. ¿Cómo te va? Bueno, una de las preguntas... ¿Qué apellido es el tuyo? Nussbaum. Sí, ¿qué apellido es? Alemán. Alemán, wow. Alemán. Adelante. Mi bisabuelo vino a la Segunda Guerra. Wow. ¿Cómo esto? Una pregunta política. No sé si se te ha presentado o tenés en la cabeza... aliarte con Gómez Centurión en algún momento. Si hubiera una alianza con Gómez Centurión sería muy muy estratégica al final del camino de las elecciones del año que viene. No es aquellas frentes, partidos, personas con los cuales estamos trabajando hoy. Estamos trabajando con la UCD, estamos trabajando con el Partido Libertario, con el Partido Anticorrupción, estamos trabajando con Unidos, estamos trabajando con el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Progresista, el Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista, en fin. Estamos armando un frente grande, grande para el año que viene. Con Gómez Centurión sería solamente estratégico. No hay intersección de ideas, sino simplemente estamos en ese lugar donde
Mira, acudo un poco a lo que pasaba recién con Santiago, ese lugar donde nos dicen que es la derecha, sí, la derecha, y estamos ahí todos juntos, pero no significa que tengamos comunión de ideas. Pero bueno, puede ser que al final del camino, si el país lo necesitara y lo meritara, y si estuviéramos de acuerdo en las cosas críticas que hay que hacer, ¿eh? Ahí sí, puede ser. Muy bien. La última. Muchas gracias, Jeremías. Vamos con la última de David. A ver, David, si puedes desactivar el audio. Acá hay una pregunta que siempre sale, perdón, antes que venga la pregunta. Y con Cambiemos, preguntan la Alianza. La Alianza con Cambiemos. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Por qué tanto énfasis en Cambiemos que nos, quiere, nos va a salvar del kirchnerismo? Cambiemos nos depositó en manos del kirchnerismo. ¿Ustedes lo entienden a eso? O sea, si Cambiemos nos puso en manos del kirchnerismo, ¿por qué esa obsesión de volver a Cambiemos para sacarnos encima del kirchnerismo? ¿A ustedes no les parece que si ya Cambiemos nos depositó una vez en manos del kirchnerismo, no nos va a depositar una segunda vez en manos del kirchnerismo? Vamos a suponer que el Cambiemos gana en 2023. Si Cambiemos no hace ninguna autocrítica, como hasta ahora no ha hecho ninguna autocrítica profunda, seria y profesional, del desastre que dejaron, ¿ustedes creen que en el 2027 quién vuelve? Vuelve el kirchnerismo. Si Cambiemos no hace una autocrítica y no se propone cambiar en serio el país. Entonces, salgamos de la locura esta en la que estamos como sociedad, que para sacarnos encima el kirchnerismo votamos a Macri, y para sacarnos encima a Macri votamos el kirchnerismo, y ahora para sacarnos el kirchnerismo... No, espere. Que eso es comprar el buzón de la falsa grieta. Si Cambiemos se hiciera liberal, si Cambiemos abrazara las reformas que nosotros pensamos, por supuesto que nos aliaríamos con Cambiemos o con quien sea, pero tiene que respetar este diario liberal de libertad para ustedes, los ciudadanos de a pie. Nosotros no estamos en una defensa de oligarcas, ¿eh? De los poderosos, nosotros estamos defendiéndolo a ustedes, a gente de trabajo, y a ustedes la gente de trabajo lo fundió Cambiemos y el kirchnerismo. No lo fundió solamente el kirchnerismo. Entonces, si Cambiemos algún día abraza estas ideas que son en defensa de ustedes, nosotros acordaríamos con Cambiemos. Ahora, ¿sabe la chance que hay que Cambiemos se haga liberal con el radicalismo dentro? Déjeme decirle, si no es cero, es cercana a cero. Así que el año que viene nos tienen que votar a nosotros, que somos los que defendemos ideas por el bien de ustedes, meterle miedo a Cambiemos para el 2023 para que Cambiemos se haga liberal. Tenemos que sacar mucho voto el año que viene para meter miedo al sistema que nos ha destruido. Nosotros somos el virus para este sistema que nos ha destruido ahora que estamos en época pandémica. Nosotros somos el corona virtual. El corona virtuoso somos nosotros. Adelante. ¿Ahí terminamos, Marce? Tenemos una preguntita, se la di a David, pero no sé si se puede desactivar el audio, si no pasemos a Mateo Gregoret. Dale, la última. Hola, Esper. Hola, Mateo. ¿Cómo va? Un gusto hablar con usted. Un placer, Mateo, un placer. Le quería preguntar qué pasaría si la Argentina cambiase de moneda. Si la Argentina solo cambiara de moneda, o sea, elimine el Banco Central, supongamos, y adopta el dólar como moneda, sí. Yo te diría, y solo hace eso, a los 2 años estamos volviendo a crear el Banco Central para volver a emitir moneda para financiar el déficit fiscal. Mire, los problemas monetarios de Argentina son hijos de problemas de índole real que hay. ¿Cuál es el problema de índole real que causa un problema monetario severo en Argentina? Es un gasto público que permanentemente genera déficit fiscal porque siempre excede la recaudación de impuestos, siempre hay déficit fiscal, el déficit fiscal a veces se lo financia con dinero, con deuda, con reservas. O sea, si hoy eliminamos la moneda y nada más que eso, ¿con qué financiamos el déficit fiscal? Ok, colocando deuda. Va a haber un día que no podemos colocar más deuda, pero sigue quedando déficit. Ok, bajamos salario, bajamos jubilaciones porque no hay cómo financiarlo. Algún día va a recrear el Banco Central para emitir moneda. Entonces tenés que
hacer en todo caso, si queremos eliminar la moneda, si queremos adoptar otra moneda, tenemos que hacer toda una gran, como para asegurarnos que no haya inflación ni, eliminando el déficit, o sea, como que queramos matar a un pájaro con dos tiros, que matar la inflación con dos cosas, bueno, eliminemos el Banco Central, pero hagamos toda la reforma que impida tener déficit, por si acaso. Serían las dos cosas en todo caso. Claro. Bueno, gracias, Mateo. Muchas gracias, Mateo. Gracias. José Luis. Sí. Nos vemos en 2023. Gracias, Mateo. Tengo una preguntita que llega desde muy lejos, desde Nueva Zelanda. Fernando de Nueva Zelanda quiere hacerte una pregunta. Pero para, ¿qué, allá son las 9 de la noche, seguro. De las 9 de la mañana deben ser en Nueva Zelanda. Sí, hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Son las 12 del mediodía del sábado. Un saludo para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Vivo acá hace casi 17 años. Wow. Por suerte me perdí todo el kirchnerismo. Pero bueno, lo que quería preguntar es, más que preguntar es un comentario, sí. Porque países, no sé si en Argentina se mira mucho a Estados Unidos y Europa, cómo han salido de sus atrasos y han progresado. Me gustaría que más gente, o en tu caso, si es algo muy específico, miren para estos lados y entiendan y vean cómo Nueva Zelanda y Australia han salido del atraso que tenían en los años 70, 80, para hoy, ver los frutos de esa apertura al comercio y de esa apertura al mundo. Nueva Zelanda es un país muy chiquito y muy parecido a la Argentina en cuanto a los commodities que exporta. Por ejemplo, es un país de 4 millones de habitantes y tiene la empresa láctea más grande del mundo. Produce casi el 40% de la producción láctea mundial, con una población de 4 millones de habitantes. Entonces, no sé si la pregunta fíjate, para... Fíjense lo que dice Fernando. Esto, bueno, yo doy como ejemplo Nueva Zelanda y Australia muchas veces, pero Nueva Zelanda se ha hecho un país rico con la lechita de la vaca, así arrancó. Exactamente, exactamente. Hoy es un país de vanguardia en cuanto a software, finanzas, pero como dice José Luis, empezó con los commodities, con un territorio que es más o menos la provincia de Santa Fe. Hoy produce el 40% de la leche mundial. Y tiene 4 millones de habitantes, que es más o menos la población de la capital federal. ¿Cómo lo hizo? Con las aperturas y con los cambios que José Luis describe desde hace mucho tiempo. Así que ese es el camino. Yo estoy convencido que es el único camino. Y hay países como este que lo demuestran. Qué bueno que hayas estado en el Zoom. Qué bueno, Marce, ¿no? Que le hayas dado lugar a Fernando, porque, como yo digo siempre, nuestra propuesta de reforma no es la teoría, es la realidad de los países a los cuales le va bien y que son países. Es lo que quería decir, que la prueba está en países como estos, más allá de que muchos se mira a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra, España. No, por eso, pero yo he escuchado, y vos lo decís mucho, vos hablás mucho de ejemplos como de Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong, que bueno, son países que han dado un bienestar duradero a la gente a través de las décadas, con las reformas y las propuestas que vos defendés. Así que estoy muy, muy contento de que una persona como vos se haga conocida en Argentina. Y bueno, solamente quería entrar para decir que lo que vos proponés es palpable, es real, y le va a dar a la gente una mucho mejor calidad de vida. Gracias, Fer, bueno, muchas gracias. Gracias, es valiosísimo tu comentario, porque ya te digo, a veces a uno le dicen, mira, tuyo teoría, ¿qué teoría? Es lo que hacen los países, le va bien. Lo mío es realismo puro y duro, eso es la Argentina devorada, digamos, solo dato basado en lo que pasa en el mundo. Gracias, Fer, gracias. Nada, lo último que digo es que para lograr este tipo de cambios se va a necesitar un enfoque enorme en lo que es la educación. Sí, lo dejo ahí. De lo dejo ahí. De porque es la clave de todo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Marce, ¿hacemos la fotito? ¿Y las palabras mías de despedida? Saqué una. A ver. Un momento, mira Nicky. Ah, Nicky, ¿qué? A ver, ¿qué le pasó a Nicky? No,
No. A ver, ya está. Tenemos la foto. ¿Listo? ¿La foto? Sí. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por las críticas. Ha sido un placer. Métanse a nuestro sitio. Nuestro sitio por ahora se llama despertarargentina.com. Digo, por lo mejor cambiamos el nombre en breve. Pero ahí lo necesitamos. Quiero que entren, que participen. Sin la participación de ustedes esto no va a llegar a ningún lado. Lo necesitamos. Necesitamos que ingresen, que se propongan para hacer cosas. Hay equipos técnicos. En breve vamos a empezar a armar ya el ejército que necesitamos para fiscalizar. En la provincia de Buenos Aires solo se necesitan 40.000 fiscales. Ese día lo necesitamos porque con esta boleta infame, gigante, se producen todo tipo de robos y más a gente como nosotros. No tenemos a las mafias que tienen el PJ y otros para controlar a los robos. Así que lo necesitamos. Lo que queremos es que Argentina haga una cosa completamente diferente para que nos vaya bien a todos los argentinos de bien. Ojalá que nos apoyen, ojalá que estén con nosotros. Y sálganse de la falsa grieta que nos quieren meter a todos adentro. Hay que votar por afuera. La gente normal. La política profesional ya fracasó lo suficiente. Ya le dimos muchas oportunidades. Que se queden todos, pero ayúdenos a ganarles a todos. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Marcia. Chao, Malena. Chao, muchas gracias. Chao, Marcia.